So just lots of newcomers are there, so I will briefly, in short, give some. Vamos a dar una pequeña introducción para las personas nuevas que hayan venido. The thing which I want to convey to you regarding the spiritualism. Sobre cosas que quiero comentarles sobre temas espirituales. Basic thing that we know everything about world and our own self and all the people around surrounding us.
Sabemos todo sobre el mundo y sobre las personas que nos rodean. But only thing we need to know in reality, who am I? Pero la verdad, lo único que nos falta por saber es quién soy yo. In reality, the thing is totally different. En realidad, todo es totalmente diferente. What we know regarding this world is all relativity. Todo lo que conocemos de este mundo es absolutamente relativo. Regarding ourselves. Sobre nosotros mismos. We know that is also relative. También eso es relativo. Our true self is real one. Solamente nuestro ser verdadero es auténtico. And the true self. Y el ser auténtico. We are ignorant about it. About true self. Somos ignorantes del ser auténtico. So those who know about the true self can make you understand about it. Así que eso es lo que vamos a hacer aquí, que ustedes conozcan el ser verdadero. First thing about our true self. Lo primero sobre el ser verdadero. That is pure thing, eternal thing. Que es una cosa pura y eterna. Permanent thing. Permanente. And reality is all temporary. Y todo lo relativo es temporal. And is going to finish one day. Y va a terminar algún día. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Ilu. 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 Very short name. Easy to remember. Easy to remember. So Ilu is your name, right? Así que Ilu es tu nombre, ¿no? Yes. So you say that my name is Ilu. Así que dices mi nombre es Ilu. You don't say that I am Ilu. No dices yo soy Ilu. Right? No so es así. I and my, these are two separate things. Entonces el yo y el mío o el mí son dos cosas separadas. Wherever you say my, that means your I is owner of that my. Ese piensas que ese yo es el dueño de ese mío. So name, you are not the name, but you tú no eres el nombre. You are owner of the name. Tú eres solamente la propietaria de ese nombre. Name can be changed. El nombre puede ser cambiado. Your true self cannot be changed. Pero tu ser verdadero no puede ser cambiado. Same with body. You say my body, right? Y lo mismo pasa con el cuerpo. Dices mi cuerpo. You don't say that I am body. No dices yo soy cuerpo. So your body is separate from your true self. Así que tu cuerpo está separado de tu ser auténtico. My is separate from I. Lo mí, el mí está separado del yo. There is end of this body. One day it is going to die. Y este cuerpo algún día va a morir. But your I never dies. Pero tu yo nunca va a morir. I takes another body. El yo toma otro nacimiento. So my body. Así que mi cuerpo. My husband, my dices mi cuerpo, daughter, mi hija, mi marido, my son, my mi hijo, mother, my mi parents, madre, mis padres, my house, my money, casa, everything is in my me. Siempre estás diciendo mí, mío, mío. Not I. Y nunca dices yo. ¿Eh? Ah, ¿sí? So my is relative, temporary. Así que este mío es relativo and y temporal. Going to remain here on this y earth. Se va a quedar aquí en esta tierra. It cannot come with your I. No puede seguir a tu yo. Yeah, so your I is permanent. Así que tu yo es permanente. My ego, my intellect, my thoughts, everything mi is relative. Pensamientos, mi intelecto y todo eso son cosas relativas. And I is real. Pero el yo siempre sigue y es el mismo. See, all relatives are temporary. Todas las cosas relativas son temporales. As long as you are in body, all relatives will have love, everything, affection for you. Por tanto tiempo como estás en el cuerpo, tus familiares tendrán afecto hacia ti.
But as soon as your eye leaves this body, pero tan pronto como tu yo pierde este cuerpo, no relative will love you. Ningún familiar te querrá. They will try to bury as early as possible. Te intentarán enterrar lo antes posible. Husband will say, I can't live without you. If you die, I will also die. Hay gente que dice, no puedo vivir sin ti. Si tú mueres, me pasará algo. But if you die, pero he si will mueres, not die with you. No van a morir contigo. Nobody goes. So this is all relative. It's not nadie real. Nadie va contigo. Así que no es real. Todo esto es relativo. If it is real, si if fuera, you die, all relatives will die with you. Si fuera esto real, todos tus familiares morirían contigo. But no, it's all relative, pero no, es temporal y relativo. So, if you think this is all my, me. ¿Tú piensas que todo esto es mío o mí? In reality, it's not me. Pero en realidad nada es tuyo. In relativity. In relativo. It's right, we accept it, but está bien, nosotros lo aceptamos, pero es relativo. Not in reality. Pero eso no tiene que ver con la realidad. So this, keep this awareness. Así que mantener esta percepción. With five senses, you whatever con los cinco sentidos. Experience is all relative. Todo lo que experimentan con los cinco sentidos es relativo. And real can be experience. Y lo auténtico puede ser experimentado. It cannot be seen, no puede ser visto but five senses. Con los cinco sentidos. It's beyond senses. Está más allá de los sentidos. So this just experience, you can experience your reality. Es simplemente una experiencia de la realidad. It cannot be seen, it cannot be proved in no any puede ser laboratory. Probado ni visto. But it can be feel. Pero puede ser sentido. You can feel, experience. Experimentado. See, for example, anger, lust, greed, pride. Puedes ver la avaricia, la ira. They are inside, hidden. Están dentro de ti. But still they are. So sometimes you may feel. Así que algunas veces sienten. You can experience that you have anger inside. Que tienes ira dentro de ti. No other people can see your anger. Y nadie puede ver esta ira que tú tienes dentro. Externally you are smiling, your face is smiling. Estás riéndote, but sonriendo, inside you are pero dentro de ti angry. Estás enfadado. You can, this thing can happen, right? Puedes distinguir so, cuando esto pasa. This anger, lust, greed, pride. Así que todas estas cosas, el amor, la avaricia, they are inside. You están can dentro feel. De ti, las puedes sentir. Others cannot feel. Y las demás personas fuera no las pueden sentir. These are very gross thing, relative thing, anger, lust, greed, pride. Todas estas cosas son cosas relativas. The soul is more subtler than all anger, lust, greed, pride. Pero el alma es mucho más sutil que la avaricia, el orgullo, el amor, so, esas cosas. So, alma can be experienced. Así que el alma puede ser experimentada. Other people cannot see it. Y las demás personas no la pueden ver. Only you yourself can experience solamente your own alma. Tú puedes experimentar tu propia alma. Understand? ¿Lo entiendes? Just I give the comparison. Les doy una comparación. Angerless, greed, pride, they are, el orgullo, la avaricia, which are experienced son cosas que estamos experimentando. The alma also can be experienced. Y de la misma manera que experimentamos estas pasiones, podemos experimentar el alma. And in reality, you are alma. Pero en realidad, tú eres alma. Not ilu. No ilu. In relativity, you are ilu. En lo relativo, tú eres ilu. Everybody will accept that you are ilu. Todo el mundo aceptará que tú eres ilu. But by relatively. Pero desde el punto de vista relativo. Not in reality. No real. So this experience. Así que esta experiencia. I achieved. Que yo conseguí. From Dada. De Dada.
Kirtana. El señor que está en la foto ahí detrás. And the same, you can also. Y de la misma manera que yo la conseguí, ustedes la pueden. By knowledge, only knowledge. A través de un conocimiento. If anything you want to know, you should have knowledge about that. Cualquier cosa que ustedes quieran conseguir, tienen que tener un conocimiento de ello. If you want to know about mic, you should have knowledge of these things. Si quieres tener un conocimiento del micrófono, tienes que estudiarlo. How to use it, you know, cómo utilizarlo, etcétera. So knowledge is the important thing. El conocimiento es lo más importante. To identify anything. Same way for alma, you lo mismo should para have el alma. Knowledge of alma. El conocimiento del alma. Which can, by which you can experience. Es algo que también puede ser experimentado. Right now you are having wrong knowledge. Ahora mismo ustedes tienen un conocimiento incorrecto. What is that wrong knowledge, wrong belief that I am Ilu? Porque has tenido todo el tiempo el conocimiento incorrecto de que yo soy Ilu. Ilu is, you are not Ilu, you are no name. Eres, no eres Ilu, no eres ese nombre. But still you believe that pero aún así I am Ilu. Tú crees que eres Ilu. That's why everything is on you. You suffer all. Y debido a todas estas cosas que están sobrepuestas, which come to Ilu. Superpuestas sobre ti, tú sufres. Suppose you get burned over here. Imagínate que te quemas por ahí arriba. You believe that I burn. Y tú crees que yo me quemé. Y dices yo me quemé. I am suffering. Yo estoy sufriendo. It's pain to me. Es un dolor que va hacia mí. But in fact, pero de hecho, your skin is burning. Lo que está sucediendo es que es solamente tu piel la que se está quemando. Not you. No tú. If this awareness is with you. Así que si tienes esta percepción contigo. That my skin of hand is burning, not I. Aunque la mano se me. Está quemando. Sabrás que no eres tú el que se está quemando, el yo. So pain, así que el dolor pain you won't feel inside. No se sentirá interiormente. Hand may get burning. La mano se quemará, pero no interiormente tú no te identificarás. But you keep these two things separate, pero una vez que mantengas estas dos cosas separadas, body and el cuerpo I, y el yo, then the suffering will be very, very less. Entonces la separación, el sufrimiento. Suffering will come to down. Ah, entonces el sufrimiento irá disminuyendo. It can go to zero. Y puede incluso llegar a cero. No pain inside. Sin ningún dolor. Inside you are happy. Y dentro de uno, uno está, se siente feliz. You may get pain. Body may get pain. Por fuera te estés quemando la mano. Understand? ¿Lo entiendes? This is what I am experiencing. Esto es todo lo que yo estoy experimentando. And the knowledge who achieve this knowledge, they also experience the same thing. Y las personas que han adquirido este conocimiento también están experimentando esto. So you can also experience the separation of I and me. Ustedes también pueden experimentar la separación entre el yo y el mí. Pero ¿cómo se puede conseguir eso permanentemente? Porque solo se consigue en algunos momentos, pero no. But how you can get it permanently? Because you maybe can get it in some moment. Sorry. How can you get this feeling all the time? Healing? This feeling. The feeling of the feeling separation. Experience of separation. Yeah, that is my knowledge. A través del conocimiento, de este conocimiento que ella te va a dar. My knowledge, which you can get from me. I can give that knowledge to you. Yo te puedo dar este conocimiento. I got this knowledge from Dada. Yo conseguí este conocimiento de este señor, de Dada. You learn 1, 2, 3 from your KG teacher. 1, 2, 3. Tú aprendiste 1, 2, 3 los números de tu profesor. You learn from your teacher. Lo aprendiste de tu maestro. Now, if you know the technique, you can teach to your
son o una vez daughter. Que comprendes esta técnica de los números o que sabes los números, también los puedes enseñar a tus hijos. Same way, I learned from Dada. De la misma manera Dada, sucedió de Dada hacia ella y ahora de ella hacia ti. Anybody wants to ask the question, you can ask. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? You speak about knowledge, but isn't the ultimate thing getting away from all knowledge? Levántate. Isn't that the ultimate knowledge? This is ultimate knowledge. A knowledge of your soul is ultimate knowledge. El conocimiento del alma es el conocimiento último. Él le preguntó si era un conocimiento último el conocimiento del alma y ella dice que sí. And this knowledge. Y este conocimiento. Never finishes. There is endless. Se acaba, es infinito. Endless. And this knowledge always gives bliss. Y este conocimiento siempre da dicha. Worldly knowledge. El conocimiento mundano. You may forget. Puede que te olvides de él. But this knowledge. Pero este conocimiento. Never goes. Nunca se va. It always remains with you. Siempre está dentro de ti. It comes automatically from within. Surge de una manera automática desde dentro. Once you enlighten. Una vez que estés iluminado. Una vez que uno está iluminado, esa vela encendida puede iluminar a otra. Could we say it's knowledge without content? Se trata de conocimiento sin contención. Yeah. No boundary. Es un conocimiento ilimitado, sin límites. We sing the Asim Jai Jai Kar Ho. Asim means cantan la canción no boundary, boundaryless. Asim Jai Jai Kar Ho, infinito. Infinite. Infinito en la canción esa dicen Asim Jai Jai Kar Ho means this is Dada Bhagwan is means your own alma, your almas pura. La canción emocional esa. You when you sing Dada Bhagwan. Cuando cantan esa canción. Asim Jai Jai Kar Ho. Dada Bhagwan Asim Jai Jai Kar Ho. You pray. Ustedes rezan. That means Ilu prays your own alma. Y se pone a rezar a su propia alma. Así means infinite. De una manera infinita. Infinite. You praise infinite. Jai Jai Kar means you are. Reza de una manera infinita. Victory of your own alma. Para una percepción del alma. This is the meaning of. When we sing Dada Bhagwan, es el significado de cuando cantamos el Dada Bhagwan. Dada Bhagwan is word given to your alma pura. Dada va a trabajar dentro de tu alma pura. He is not Dada Bhagwan. Él no es Dada Bhagwan. Inside him. Pero dentro de él. Alma pura. Está el alma pura. Fully enlightened. Totalmente iluminada. Alma pura. Is called Dada Bhagwan. Y esa alma que está dentro totalmente iluminada se llama Dada Bhagwan. Same Dada Bhagwan is y el mismo Dada Bhagwan lo tienen todos ustedes. All living being. Todos los seres vivientes. Only thing he had awakened. Lo que pasa alma es que pura. Él lo ha despertado en su alma pura. You have to awaken your alma pura. Y ustedes tienen que despertar su alma pura. He showed the way by which he ha mostrado el awakened. Camino a través the same way he's cual él se teaching us. Y este es el mismo camino que les vamos a enseñar. You pray your own alma pura. Tú rezas a tu propia alma pura. That is Dada Bhagwan. Que es Dada Bhagwan. We pray other, but it's all relative. This is your real. No rezamos a otros, lo cual sería relativo, sino rezamos a lo real dentro de nosotros, dentro. Thank you. Gracias. Welcome. Dena. Dena. He is English speaking. Denara for you. Welcome para él y de nada para los demás. Denara. Bueno.
Yo lo del alma pura, pues, no lo tengo demasiado claro. Esta mañana, cuando yo venía. On the pure soul, I don't have that clear. This morning I was coming. Estaba muy saturada con las cosas de mi hogar, de mi casa. I was so stressful from the things from my house, all the, you know, working from my house. Con lo de todos los días, lo cotidiano. Every day, daily life. Tenía que encontrar donde dejar a mis hijos. I had a place to put my kids, like babysitter. Para recibir lo que recibí ayer, que fue un encuentro personal muy grande aquí dentro, ¿no? To come conmigo. Here and receive what I got yesterday, it was a feeling inside me. That's what I had to do all these things, to come here. Pues yo estaba muy saturada y le pedía, como ella explicaba, no puedo recordar tu nombre. I was very stressed and yesterday I pray, I didn't remember the name, but I just pray. Yo pedía, Señor Jesucristo, en el que yo creo, ¿no? She prayed, pero también Jesus Christ. Me acordaba de estas mujeres. Also, I remember you, woman. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo puedo yo llegar a tiempo? Yo siempre me estoy quejando de mi invalidez. And I say, God, how can I get there in time? I always blame myself. Del cuerpo. My body. ¿Cómo puedo llegar a tiempo? Y entonces yo vengo muy acelerada con el coche. So I'm coming very fast, driving. Una señora se me planteó en el medio de la carretera. So it's a lady running in the middle of the road. Con su coche. Y estuvimos a punto de chocar. You almost crashed to each other. Vale, vale. Since yesterday she has been thinking about you. Since yesterday she has been thinking about you. I'm praying to Jesus Christ to give her an experience of the soul. And she has had a lot of stress since yesterday. Because what? Stress? Stress at home. Uh-huh. And then in the way to come here, she nearly crashed with another car. Ah. ¿Y qué pasó después de que casi te chocas con el coche? Bueno, faltaron algo así. She nearly crashed into the other car. Y ella me vino a la mente y Jesucristo, porque yo le pedía, ¿no? Te quería estar aquí. And your image came to her mind and Jesus Christ too at that very moment of the accident. Pues pude llegar porque la mujer pudo arrancar el coche porque se le bloqueó. And just because of that she could arrive here and because the other car like had a block and couldn't crash into her car. Y lo que más me sorprendo es que yo decía, bueno, si cuando llegue todo está tan ocupado como se decía ayer, pues eran cosas mías, cojo un taxi y dejo el coche, pero me encuentro el mismo sitio vacío que había puesto el coche ayer, como que se me esperaba. And she was in the way here, she thought all the parking was going to be busy and she got the same parking place as she got yesterday. Yo doy las gracias. She's very thankful to you. That's great. Yeah. And ask her to take a new one. I'll give her baby. Que vengas por favor para que te dé bendición. Acércate. What is her name? Her name? Tu nombre? Ana Gloria. Ana Gloria. Tiene que decirme. Que cante. Dada Bagavana. You can sit. Thank you.
Bhagavana Asima Yeye Kaho Radha Bhagavana Asima Yeye Kaho Radha Bhagavana Asima Yeye Kaho. Thank you. ¿Existe el libre albedrío o está todo predeterminado? Is there free will? Is there any free will in this world? Free will. Right. What is everything predeterminated? When you are in ignorance. Cuando estás en la ignorancia. You feel that you believe that I am having some free will. ¿Crees que estás teniendo algún tipo de libre albedrío? That is only ego. Pero eso solo se debe al ego. In fact, de hecho, there is no free will. No existe el libre albedrío. Everything in your life. Todo en tu vida. Is just with the help is because of circumstances. Se debe a circunstancias. Circumstances forces you to do. Las circunstancias te obligan a hacer las cosas. You are not independent to do anything. No eres en absoluto independiente para hacer nada. Suppose you want to. Imagínate que. Prepare a cup of tea. Que quieres hacer una taza de té. You need so many things. Necesitas tantos ingredientes. There is will to prepare a cup necesitas of tea. Tener voluntad para hacerlo. But that will only will not be able to prepare. Pero tu libre albedrío no sería suficiente para preparar la taza de té. You need so many other necesitas things. Necesitas muchísimas otras cosas. Stove, pot, tea bags, el sugar. Donde calentarlo, el té, el azúcar, también a ti misma. Is lighter is not there, you won't be able to do. Así que contigo sola no lo puedes hacer. A single evidence is not there. Es decir, porque faltan evidencias. You won't be para able poderlo. To do. Perdón. Una vez que falte solamente una de las evidencias para poderlo hacer, no podrás hacer el té. So nobody is on this earth is totally independent to do. Así que nadie anything. En esta tierra es totalmente independiente para hacer nada. In making a cup of tea, you are one of the evidences. En hacer la taza de té, tú eres solamente una de las evidencias. You are not whole and sole doer of anything. No eres el autora de nada. You understand? ¿Lo entiendes? So, after realization of your alma pura. Entonces, después de la realización de tu alma pura. Then. Entonces. The free will is with your alma pura. Tendrás el libre albedrío de tu alma pura. But not with you. What's her name? ¿Cuál es tu nombre? Tina. 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 Tina doesn't have free will. Pero Tina no tiene libre albedrío. Tina means mind, speech, body, Tina ego, intellect. Ego, intelecto, mente, habla. Physical body, hands, el cuerpo, legs, everything. Físico, all las unit. Manos, los pies, todo ese compuesto. That's all relative part. Todo ese compuesto is es relativo. Tina. Y ese compuesto se llama Tina. Tina doesn't have free will. Y Tina no tiene libre albedrío. But your alma pura. Pero tu alma pura. Has free will. Sí, tiene libre albedrío. Once you get the separation. Una vez que consigues la separación. Then your alma pura is free, totally free from Tina. Entonces tu alma pura está totalmente libre de Tina. Then alma pura can have. Entonces cuando el alma pura puede tener libre albedrío. But free will not in to do anything in this world. Pero no tienes libre albedrío para hacer nada en este mundo. Only thing so alma pura cannot do. El alma pura no puede hacer nada de las cosas. He can his own property. Su propia naturaleza y función está totalmente separada y diferenciada de esto, de lo que Tina hace. Así que, ¿cuál es la función?
Just to see. Del alma es simplemente observar. Just to know. Simplemente conocer. Whole things. Todas las cosas. Starts with seeing comenzando and knowing about Tina. Por observar inside, y conocer a then Tina por outside. Dentro y luego por fuera de Tina. And bliss. Y la dicha. This is otra the only propiedad thing del alma. Of your alma pura. Esa es otra propiedad de tu alma pura. He is nowhere. No está en ningún sitio. Seer and full of bliss. Y estar en la presencia de esa alma pura llena only de bendición, de dicha. And this is his free will only. Solamente knowing, seeing and solamente en esta observación, there is the free will. Conocer. There is only como propiedades free will. Del alma hay libre albedrío. That's it, not beyond that. Pero no hay libre albedrío más allá de esto. You understand? ¿Lo entiendes? If don't want, if you are, if you want to ask, si quieres preguntar otra cosa, lo puedes hacer. Entiendo que estoy aquí. Este cuerpo, esta mente están aquí porque el ser los trae. I understand that I'm here, this mind and this body are here because the being in me brought it here. Being of? Being, my human being, the sense of the or the soul. No, soul doesn't bring you. Soul doesn't bring you because coming here is all a worldly thing. El venir aquí también es un asunto mundano. Soul knows that you have come here and circumstances have. El alma sabe que tú has venido aquí. Las circunstancias son las que te han traído aquí a ti. So many circumstances. Se necesitan tantas circunstancias. You needed car. El tener coche. You needed time. Tener tiempo. You needed good health. You needed tener everybody. Buena salud. In the family said, okay, you go. Y que la gente en tu casa te diga, bueno, pues vete. No guest. Guest. If guest would have come. Que si hubieras tenido algún invitado en tu casa, no hubieras podido venir. So many factors. O sea, que there. Necesitas tantos factores para poder venir, estar sentado. They aquí. Help you to come here. Para tú poder venir aquí. And only ego says that I came. Y pero tú solamente percibes que yo he venido. You forget the help of other factors. Pero si tuvieras en cuenta todos esos factores, which help you to come over here. Te darías cuenta que se necesita mucho para venir. That's aquí. Why the in reality how the things are going on. Esa es la manera en que la realidad todo sucede aquí. The world is governed by only scientific circumstantial evidences. El mundo está gobernado solamente por circunstancias científicas. You are one of Tina is one of the evidences. Tú eres Tina, pero no sus evidencias. Soul is total separate. El alma está totalmente separada de Tina. Nothing to do with Tina. No tiene nada que ver con Tina. Only thing, the knowledge of soul. Solamente que el conocimiento del alma. Tina takes over from. Es lo que Tina. Soul. And Tina, that is the ego, and ego believes that I am doing. Que el ego de Tina es lo que piensa que está haciendo todo. If there is darkness, si hubiera oscuridad, Tina is not able to do anything. Tina no podría hacer absolutamente but the nada. But light is there. Pero la luz está aquí. Tina can do everything. Entonces Tina puede hacer las cosas. But Tina forgets that with the help of because of light I was able to do all these things. Because of the presence of light. Pero debido a la presencia de esta luz es por lo que Tina ha sido capaz de hacer todas estas cosas. But Tina forgets and believes that. Pero Tina olvida este hecho y piensa que light. Ha sido ella, yo el que he hecho esto. It's my light. Es mi luz. This is all called ego. Esto todo se debe al ego, se llama ego. It's not your light. It's you have borrowed light from. No es tu luz, sino es una luz que tú has tomado prestada. You understand? Same with the knowledge is only y lo mismo pasa with con el conocimiento. Alma. El conocimiento es solamente el conocimiento and del alma. Tina's ego pero believes el ego de Tina that is my knowledge. Que es su conocimiento, mi conocimiento. Circumstances are making
happenings. Las circunstancias son las que hacen que todo suceda. And ego believes that y el ego piensa que es él el que lo está haciendo. I have done. Yo lo he hecho. Piensa que yo lo he hecho. Then there is a, this is how the karma gets charged. Karma gets charged. Entonces, este es el procedimiento a través del cual el karma se carga. A través del ego. You become doer. Convirtiéndote en la autora del hecho. You have to be separate. Por lo tanto, tienes que estar separado. Action and reaction, equal de la acción and y la reacción. ¿Y cómo se hace esa separación? ¿Qué tengo que hacer para desidentificarme de Tina, identificarme con el alma pura? And how you do this separation? What I have to do to separate me from Tina and to identify myself with the pure soul? That you don't have to do. You can't do it. Eso no lo puedes hacer. Yourself. No tienes poder para hacerlo tú. There I can help you. Pero en eso yo sí te puedo ayudar. See, your candle is there. Así que si tú eres una vela. But not enlightened. Pero no estás encendida. My candle is enlightened. Que si está encendida. Just I touch your candle. Solamente es cuestión de juntarla y enciende la tuya. And your candle will be enlightened. Entonces se encienda. This is the simple way. Es algo muy simple. Otherwise, if you yourself has to work for enlighten your candle, it's very difficult. Si fuera al contrario, que tú tuvieras que esforzarte para encender tu vela, sería algo extremadamente difícil. Quería preguntar qué ocurre con la mente cuando el alma despierta. I would like to ask what happened with the mind when the soul is awake or is mind will be there, everything will work. Mind, intellect, ego. Todo funcionará tu intelecto, tu ego. They will work. Todo seguirá funcionando. Right now they are working in the same way they will work. Ahora están funcionando de la misma manera. External, everything will be the same. Externamente todo será igual. No change in it. No habrá ningún cambio. Only what will be the difference after awakening? La única diferencia después de este despertar. Before you were believing that this is all with me. Antes pensabas que había un alma dentro de ti. It's my thoughts. Habían pensamientos dentro de ti. My intellect, my intelecto, ego. Mi palabra, mi ego. After an awakening, you will realize this is not with me. Que todo esto no está contigo. This is que with. No es tuyo. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Carmen. Que todo eso es de Carmen. Carmen. This is with Carmen. Todo eso está con Carmen. Only this. Awareness. Ese es el tipo de percepción que vas a obtener. La percepción de esta separación. Rest of the things will be the same. Las demás cosas permanecerán iguales. Your karmas will be the same. Tus karmas serán igual. You cannot cut any karma. No puedes cortar ningún tipo de karma. Karma will be there. El karma estará ahí. But the way of taking suffering. Pero la manera en la que tú tomas el sufrimiento will be totally changed. Será totalmente modificada. Before you were thinking this antes, is with me. Tú pensabas que todo suffering with me. A ti y por lo tanto sufrías. Happiness and unhappiness tanto is with me. Tanto la felicidad como la infelicidad la sentías dentro. After awakening you will feel that this is with karma, not with me. Sentirás que eso solamente le está afectando a karma. So suffering will be not with you. Así que el sufrimiento no with estará contigo, Carmen will solamente be there. Estará con Carmen. But Carmen will also not feel that much. Pero ni incluso Carmen lo sentirá mucho. Carmen increases her sufferings by psychological effect. I cannot suffer. I will die. Carmen se pondrá a preguntarse que bueno que tendrá problemas, que va a sufrir, que va a morir. I can't bear. So the suffering will be multiplied. Si dejas que Carmen piense así, el sufrimiento se irá multiplicando. And after awakening, pero this is all with Carmen, not with me. Simplemente te dice, eso le está sucediendo a Carmen, no me está sucediendo al ser real. I'll give an example. Te doy un ejemplo. Suppose you are having headache. Y en el caso de que tengas dolor de cabeza.
John Juan Carlos is also in Helic. Y yo también lo tengo, Juan Carlos. I'm also in Helic. Y ella también lo tengo. This is physical. And todo esto es físico. It's according to karma, you have to go through it. Y debido al karma tienen que sufrir, tenemos que sufrirlo. Now, you suppose some instrument is there by which we can measure how much pain you each all of three are. Supongamos que hubiera un instrumento que midiera el sufrimiento que nosotros tres pudiéramos sufrir en este momento. By that instrument, you are, for example, suppose you are suponiendo, having 100-point headache. Imagínate que tuvieras tú 100 puntos. He is having 100-point headache. I am also having 100-point headache. Ella también 100 puntos de dolor. Same. Es la misma intensidad para intensity los tres. Of headache. La misma intensidad de dolor de cabeza. But you will feel with this headache. Tú, oh, I cannot bear. Además de I eso, will tú die. Dirás, please do te something. Pondrás a sufrir, ah, que voy a morir, que me va a doler mucho. And really, you will experience as if you are dying. Y en realidad experimentarás como si te fueras a morir. Carlos will think. Carlos oh, pensará, this is with Juan Carlos, not with me. Juan Carlos pensará, esto tiene que ver con Juan Carlos, no conmigo. But again, suppose a very shooting pain arises, then. Imagínate que viniera un dolor muy agudo. He will say, oh, this is something painful. Entonces pensaría, oh, es algo muy doloroso. But again, next moment he will feel the separation. Pero otra vez en el momento siguiente, un poco más Carlos, adelante, volverá a sentir la separación del dolor. You understand? To and fro, to and fro. Awareness to and fro. While with me, I can. Mientras que en el caso de I ella, can observe the pain. Ella puede aceptar el dolor. It's with head of Niruma. Y puede ver que esto es simplemente sucediendo me. En la cabeza de Niruma. I will just observe solamente and note the pain. Oh, it is increasing. Y no tomará este dolor ni lo desarrollará. Now it's going, y entonces going, no se multiplicará down, y irá bajando zero. Hasta llegar a cero. I will remain just my soul alma y pura. Permanecerá en su alma pura. Alma pura will just remain observer. Y entonces el alma not pura getting involvement. Estará ahí permanente sin involucrarse. You understand? En el dolor, ¿lo because entiendes? Not awakened, your alma is not awakened, porque you tú no has despertado tu alma, tú te involucras con ese dolor y sientes más dolor todavía. He is awakened. Él está his despertado. Alma is awakened. Su alma está despertada. But not like my alma. Pero no en la medida que lo tiene. My ella. Alma is fully. La, el alma almost de ella fully. Está casi completamente despertada. En su totalidad. ¿Y cuáles son las señales físicas, los signos de esa liberación, de ese conocimiento del ser? And which are the physical signs of this liberation of the of my human being, of my soul, quiere decir de mi alma, sí, sí. Of my soul. Which are the physical symptoms? Am I going to feel something? Am I going to see something? No, you can't see anything. No puedes ver nada. No, with five senses there is no nothing can be changed. Con los cinco sentidos no va a ocurrir nada nuevo. But inner feeling. Pero el sentimiento interior. Inner feeling. Sí lo tendrá. That will be changed. Eso sí será cambiado. The inner symptoms that you will at peace. Y un síntoma interno será que tú tendrás paz. Anything goes wrong with cualquier cosa que te vaya mal. Carmen. Que le vaya mal a Carmen. Then from inside. Entonces desde dentro. Awareness will come automatically. Surgirá una percepción that this is with automática Carmen. Interna de que eso le está sucediendo not a Carmen, pero no al ser real. In beginning you may al principio initially feel that oh this is with me. Tú puede que pienses que eso te está todavía ocurriendo a ti, pero al siguiente momento, after few seconds, awareness will come from within, esa percepción surgirá dentro de ti y te darás cuenta de que eso no te está sucediendo a ti. This is with Carmen. Eso le está sucediendo a Carmen. You understand? ¿Lo entiendes? How the taking will be changed. Decir, how you take that will change. Cómo tomas las cosas, eso será modificado. Rest of the thing will be the same. Las demás cosas serán iguales. And another thing, before you
before awakening, del despertar, you feel, you see others' faults. Tú ves las faltas que hay en los demás. Now you after awakening you won't find anybody's fault. No ves las faltas que cometen los demás. No ves a nadie culpable. Whatever faults are there, they are with Carmen. Todas las faltas que tú percibes en realidad son de Carmen. If you start watching Carmen's faults, si empiezas a ver las faltas que comete Carmen, you will be free from faults. Llegará un momento que te liberes de todas las faltas. If you see others' faults, si empiezas a ver las faltas de los demás, you will bind new those faults in you. Entonces realmente son las faltas de los tuyas las que estás viendo. So what is the theory of karmas? Así que ¿cuál es la teoría del karma? If you see others' faults, si ves las faltas de los demás, you will charge karmas. Tú cargarás karmas. If you see Carmen's faults, si ves las faltas de Carmen, no karma, no charging. No cargarás karmas. No hay carga. Discharge only. Solamente existe descarga entonces. You understand? ¿Lo entiendes? And if by chance, si por si acaso, Carmen algún... sees others' fault. Sorry. Carmen sees others' fault. Sees. En el caso de que Carmen vea las faltas de los demás. Immediately. From within, the awareness will say, "This is wrong, Carmen. You are doing wrong." Entonces te surgirá después del despertar una percepción interna que dirá, "Esto está mal hecho." So do pratikraman. Entonces harás un proceso de pratikraman, que es un proceso de pedir perdón. That is to ask for forgiveness. Es decir, de pedir repent perdón. Repent for whatever you have done wrong. Por todo lo que hiciste mal. And decide, I won't do it again. Que no lo quieres volver a hacer. So. You won't allow the karma to be charged by pratikraman. Así que de esta manera, con esta práctica, no harás que ese hecho se convierta en una nueva carga de karma. It will erase there only. Y borrará esa causa. So it's very important. Pratikraman is very important. Así que es muy importante este proceso de perdón que ellos llaman pratikraman. In past or in present. Ya lo hagas en el pasado, las cosas que te sucedieron, o en el presente. If in your memory comes that I have hurt someone, si te llega a tu percepción que has herido a alguien, I have thought bad for someone, que has pensado algo de mal de alguien, do pratikraman. Entonces pide perdón con este proceso. So you will be free from entonces that estarás karma. Libre de la carga de cualquier karma. You understand? This is very important. Esto sí es muy importante. For salvation, pratikraman is very important. Para la salvación, el pratikraman, el perdón es muy importante. Awakening. Primero despertar. Second, doership regarding right knowledge of doership. The circumstances are doing not me or not un conocimiento exacto de la autoría, de quién hace las cosas y de lo que hacen las circunstancias. Y tercero, any mistake. Cualquier fallo, falta. By Carmen. De karma, de do, Carmen. Do pratikraman. Tiene Carmen que ponerse a hacer pratikraman, pedir perdón. This only these things will lead you towards salvation. Tres cosas te llevarán a la salvación. And to keep Carmen in Carmen's responsibilities. Y mantener las responsabilidades que Carmen tiene que hacer. Responsibility of wife, responsibility of mother, responsibility for your madre, de esposa, work, del trabajo, hay que mantenerla, whatever, lo que sea. All responsibilities you have to finish. Only with the que tienes que terminar. After awakening, only with the help of five principles which I will share. Y la puedes terminar teniendo en cuenta los cinco principios que te darán después del despertar. Muchas gracias. Thank you very much. De nada. Hola, buenas tardes. Me llamo Nuria y me gustaría saber por qué nosotros no podemos recordar las vidas anteriores que hemos tenido. Good evening. My name is Nuria. I would like to know how we podemos recordar o no recordar. ¿Por qué no? Why we cannot remind or remember? How were our past life? Yeah, because. Sí, porque. At the time of death. En el momento de morir. You have to go through a very very severe pain, agony.
tienes que atravesar un camino de un severo dolor y agonía. Pain of death is very severe. El dolor de la muerte es muy severo. So in a normal routine life, if severe pain is there, you become unconscious. El dolor es tan fuerte, tan severo que te vuelve, estás inconsciente en el momento de la muerte. So in the time of that death, you lose your consciousness. En ese momento que estás inconsciente pierdes tu conciencia. When you're unconscious, you forget your all past. Y cuando estás inconsciente, en ese momento pierdes, olvidas tu. Another thing in the time of in the womb for 9 months. Sorry. In womb, mother's womb. Cuando estés en el vientre materno. There also for 9 months. Durante 9 meses. One has to go through severe pain and agony. También que pasar por severos dolores y agonía. There is also darkness about memory. También hay oscuridad en la mente. And third thing at the time of delivery also. In the time of sorry. Delivery. En el momento del nacimiento. Birth, the time of birth. Of birth, yeah. En el momento del nacimiento. The baby has to go through. También se sufre mucho dolor. Severe pain and trauma. So there is all darkness about. Por eso hay tanta oscuridad sobre las vidas pasadas. This is the reason why the memory never goes with person of past life. Por eso la memoria no viene no recuerda las vidas pasadas. And that is good, I think. In one other way, y eso es bueno porque si no de otra manera. Suppose you find in your past life's memory. Supón que tú recuerdas de tu vida anterior. Today's husband is your past life's father. What will happen to you? Today's husband. Que supón que descubres que tu marido actual fue tu hermano en una vida anterior o tu padre. Problem. Sería un gran problema. Gracias. Thank you. De nada. De nada.